Buenas noches, amigos. Hoy vamos a hablar de la República Dominicana, pero solo han salido dos capítulos. Porque pasa lo de siempre. Estoy totalmente falsificada la historia, la mano negra ahí metida, la masonería metida, y es pues lo mismo que en muchos de los países que ya han salido. Yo creía que la República Dominicana, en este aspecto, no sé, tenía la sensación que, no sé, tenía la esperanza de que salieran las cosas mejor, que hubieran hecho las cosas mejor, pero no, no, no. Lo que hay está todo falsificado. Y mirad, os voy a decir una cosa para la gente que, para vosotros, si tenéis interés en buscar, pues esto. Yo esto lo estoy sacando de la Wikipedia y de otras partes. No, yo no me rompo la cabeza. Si queréis, libros de historia y ya está. Yo la historia de Hispanoamérica me la conozco muy bien, porque porque me he leído la historia. Pero libros de historia de verdad, no la Wikipedia, que entra cualquiera y escribe lo que quiere. Bien. Pues, pero para tener una idea de un país así, por arriba, normal y corriente, de cualquier país del mundo, ¿eh? Incluido España, tú entras en la Wikipedia y tienes una idea más o menos de la historia de ese país. Pero lo mejor es recurrir a los libros de historia. Eso que nos quepa la menor duda, para conocer un país. Y claro, pues está muy manipulada, tremendamente manipulada. Y yo pensaba, igual como en otros países, no me acuerdo porque ya sois muchos los que habéis salido ya, pues que concretamente la República Dominicana, quizás porque creo, si mi memoria no me falla, fue el primer país con que tropezó, la primera isla en la que tropezó Cristóbal Colón. Pues imaginaba que ellos mantendrían más su historia. Pero después, pensándolo un poquitín más, dije, bueno, si hasta Costa Rica, que lo tienen clarísimo, pero clarísimo, clarísimo, clarísimo. Tú ves a los youtubers de Costa Rica, los cuatro o cinco que yo he visto, todos que se quieren venir a España mañana, que quieren formar parte de España, donde si se organizan bien organizados, ya pueden hacer un referéndum. Un referéndum es cuando un país consulta a su pueblo. No son unas elecciones. El referéndum es cuando se consulta al pueblo. Mayores de edad, cada persona un voto. Y se hacen una serie de preguntas, pero muy claras. Por ejemplo, ¿quieres ser una provincia más de España y pertenecer a España? ¿Sí o no? Así de claro, preguntas así. ¿Quieres que nos salgamos de Estados Unidos como país libre y asociado y cosas de estas donde no tenemos ni representación? No hace falta eso, ellos lo saben. ¿Quieres que nos salgamos de Estados Unidos y nos integremos en España? ¿Sí o no? Así es un referéndum. Y así puedes hacer las preguntas que te dé la gana. Lo conveniente es que cuanto menos preguntas hagas, mejor. Porque así más claro y menos sería la gente. Y más en Hispanoamérica, que por desgracia la mayoría de la gente pues tiene un nivel de estudio muy malo. Pero muy malo porque vuestros dirigentes así lo han querido. Yo he repetido muchas veces y las voy a repetir todas las veces que sea necesaria. Esto lo copié de un youtuber mexicano. Nos quieren bien burritos. Esa frase la he hecho mía. Nos quieren bien burritos porque cuanto menos sepáis, más fácil. Si no sabéis leer, si no tenéis cultura, si no tenéis educación, si no habéis estudiado, si no vais a la escuela, si no tenéis, si ningún profesor, en vez de adoctrinaros, o maestro, en vez de adoctrinaros y contaros mentira, os ha enseñado cosas de verdad,
porque hacéis el ridículo más espantoso del mundo. Porque la historia de vuestros países se estudia en todas las universidades del mundo sin falsificar. Y entonces es patético que vaya, por ejemplo, ahora voy a hablar de la República Dominicana, que vaya una persona de la República Dominicana y empiece a hablar y la gente se le embube a la cara. Mirad, ejemplo. Yo hice el otro día, ayer, sin ir más lejos, le hice un comentario a una pareja de argentinos que están aquí en España y han conseguido la nacionalidad española. Viven en mi región. Y fueron a. Ellos están descubriendo España. Yo creo que los dos tienen ya la nacionalidad española. Pues bueno, yo siempre digo y siempre os aconsejo, y siempre aconsejo a la gente que está aquí, que aprendas las costumbres y las cosas. Mira, hay un refrán, yo soy muy refranero. Donde vayas, haz lo que veas. El refrán bien dicho es, donde fueres, haz lo que vieres. Pues bueno, yo he viajado muchísimo, como sabéis. Yo he estado en muchísimos países con culturas radicalmente diferentes a la mía. A la mía. Pues yo he comido su comida, antes de viajar a ese país me he enterado de su historia. Sé perfectamente qué es lo que voy a ver, lo que voy a visitar. Sé si hay peligro, si no hay peligro, cómo es la gente y esas cosas. Hay libros. Hay un sitio, unos sitios que se llaman bibliotecas. Y hay libros de viajes. Hay libros de todo. Todo está en los libros. Y entonces tú, para un buen viajante, lo que hace, una buena persona que le gusta viajar, lo que hace es, primero, conocer el país, conocerlo a través de los libros, qué es lo que vas a ver, cuáles son los monumentos, dónde vas a ir, qué es lo que hay allí, que te lo explican todo, está todo muy explicadito, si hay mordida, si no hay mordida, si esto, si aquello, si es seguro ir solo por la calle, si eres mujer, si es seguro que vayas, pues, ir tú y tu marido o tú y tu pareja sola por la calle. O tenéis que salir en grupos. Lo que tú no puedes hacer es presentarte, por ejemplo, como esta parejita de argentinos, a un acto de las fiestas de Valencia, la tercera ciudad de España, la tercera capital de España, un acto muy importante, y empezar a hacer comentarios. Hacer comentarios. Hacer comentarios, ellos no tienen ni idea lo que van a ver, ellos graban ahí, se creen que van a ver, no sé lo que se creen a ver, porque el acto simplemente, el acto que ellos están grabando se llama la crida, la llamada, que es cuando la fallera mayor de Valencia y el alcalde de Valencia invita a todo el mundo e informa a todo el mundo que las fiestas de Valencia empiezan. Antes simplemente se hacía el discurso. Ahora pues se hacen imágenes que se reflejan en las torres de Serranos, que es dos de las puertas medievales de la ciudad de Valencia que dejaron, porque todo lo demás lo echaron, para que Valencia se hiciese más grande. Valencia hubiera podido crecer y hubieran podido mantener las murallas, hubieran podido mantener absolutamente todo. Y hubiera podido crecer, hubiera estado Valencia dentro de las murallas y la Valencia fuera de las murallas y todo en la misma ciudad. Eso otras ciudades de España han optado por hacer eso. Pues bien, esta gente fue allí. Dice, ah, mucha gente, no sé qué, no sé cuántos, mucha gente, pues yo os lo voy a decir. Por lo menos 1,5 millón de personas. Mucha gente. Allí viendo eso. Va gente de toda la autonomía, de todo el antiguo reino de Valencia. Va a ver ese acto.
Y viene gente de toda España y de todo el mundo a ver ese acto. Cuando la fallera mayor de Valencia y el alcalde o la alcaldesa de Valencia invitan a todo el mundo, informan a todo el mundo de que las fallas ya están cerca, ya están aquí. Se llama la crida, la llamada. Pues eso no lo grabaron. Y por lo visto hicieron comentarios. Y precisamente los valencianos, que somos tremendamente amables, no lo digo por ser valencianos, porque yo soy, porque sea valenciano, somos tremendamente amables. Eso se hiciera pasar en otras zonas de España que no voy a nombrar, os hubieran roto, les hubieran roto la cara. Después, Valencia es famosa por su cocina. Mirad, la mitad de platos que conocéis de España son valencianos. Son platos típicos de Valencia. De la cocina valenciana. Se meten en una pizzería. Esta gente, claro, no tiene dinero. Está rehaciendo su vida, está empezando su vida en un nuevo país. Y ellos van a lo barato. Si vas a lo barato, tú lo que no puedes exigir, ir a un sitio barato, muy económico, y que te sirvan ahí, ¡pua!, lo mejor del mundo, por 2 o 3 euros que te ha costado eso. Nadie da nada gratis. Nadie, ni aquí ni allá. Nadie, a que nadie da nada gratis, pues bien. Pues sale él, sale la parejita de ese sitio, que por lo visto tiene fama de ser malo, pero tiene fama de ser malo, ¿por qué? Porque es barato. Es barato. Vete a la Pepica. Vete a la Pepica, os costará 200 euros por cara, por persona, y vas a ver tú qué bien comes, y qué bien bebes, y qué bien servido estás. Te vas a quejar entonces del dinero que vale, ¿no? Pero estás en uno de los mejores restaurantes de comida típica de Valencia, donde va a comer el rey. Y otros reyes, y los artistas de Hollywood, y toda la gente que es algo en el mundo. ¿Vale? Ahí están las fotos de toda la gente. Desde Charles Chaplin hasta Hemingway está allí la foto. Comiendo junto con la Pepica. Yo conocí a la Pepica. Pues bueno, ya muy mayor la señora. Y conozco a sus hijos, ya muy mayores. Bueno, pues estos van, entran en un sitio tremendamente barato y salen echando pestes. Que se pueden a ir a tomar por el orto. Ya sabéis, argentinos, por el orto, por el culo. Yo les hice un comentario, que porque dicen, no sé qué pasó, oye, ¿qué pasa? Pues hablando de la manera que estás hablando, te van a mandar a ti a tomar por el culo, por el orto. Y eso es lo que les hicieron, por lo visto, los echaron. Y ya tuvieron suerte, ya tuvieron suerte de que solo los echaron, porque en otro sitio posiblemente te hubiera cogido de seguridad. Seguridad es una persona, es una empresa que está allí para guardar el orden, no son policías, no son agentes de la autoridad, no son nada, pero son unos tiarrones inmensos que te sacan con toda la educación y fuera te pegan una paliza que te dejan baldado, a ti y a ella. Ya tuviste suerte, pero id así que seguro encontraréis una cosa de esta. Seguro. Y eso sucede sobre todo por la noche, en los restaurantes que trabajan y en los sitios, en las salas de fiesta, que son para todo el mundo, da igual que sea rico, que pobre, tú puedes entrar, la entrada es libre. Y cada uno se gasta lo que puede. La boquita, cuidado con la boquita, porque hablamos el mismo idioma. Y os entendemos perfectísimamente lo que decís. Cuidadito con la boquita, cuidadito con lo que decís, porque las que están sentados a vuestro lado lo están diciendo, se pueden sentir molestos y le pueden decir algo al camarero, al mesero que decís vosotros. Y entonces es cuando cambia la situación inmediatamente, que ya no te hacen caso.
Pero si tú pagas 3 euros o 2 euros o 10 euros por una comida o 3 euros, ¿tú crees que el mesero o el camarero se va a dignar a ir, señora, cuando tú le digas, la cuenta? ¿Crees tú que se van a dignar a ir a verte a ti? No, hombre, no. Te tienes que levantar tú y pararle la mano. Y si encima estás hablando más de la cuenta y hablando mal y haciendo el tonto, pues ya tuvieron mucha suerte. Tuvieron mucha suerte. Yo les hice un comentario, a mí no me han respondido, porque yo les mandé a eso, oye, que se volvieran a Rosario. Eso es lo primero que te van a decir. No te gusta, vuélvete a tu casa. Yo siempre os digo lo mismo a los que venís aquí, porque yo esto lo voy a terminar diciendo cuántas personas hay de cada país aquí en España, oficialmente, y cuántas hay realmente. Cuando termine toda la serie, voy a decir cuántos hay en España. ¿Cuántos? Por ejemplo, tengo aquí la República Dominicana abierto, pues voy a leer la República Dominicana. Voy a hacer la República Dominicana. Capítulo primero, solo van a salir dos. Os voy a decir cuántas personas de vuestros países oficialmente hay en España y extraoficialmente realmente cuántos sois en España viviendo aquí. Tened en cuenta, y yo siempre os recomiendo lo mismo, haced amigos españoles. Yo tengo una amiga, muy amiga mía, que me dice que somos crudos, que hablamos muy crudo. Yo digo, no, bueno, no, vosotros habláis muy bonito, y es venezolana, vosotros habláis muy bonitos, pero nosotros, a que le entiendes a la primera, dices, sí. ¿A que no vamos en rodeos? No, no, ¿a que no vamos con rodeos? No, no, no. No vas con ningún rodeo. Si es no, es no. Y si es sí, es sí. Ya está. No te lo vamos a adornar con flores ni con nada. Y es muy fácil hacer un amigo español. Y lo mejor que podéis hacer es juntaros con gente española. Y conocer sobre todo, eso no es perder el tiempo, eso es invertir el tiempo. En conocer en qué país estáis viviendo y en qué país vais a morir. Conocer la cultura y en la zona de ese país que habéis elegido el vivir, pues ahí, pues aparte de conocer toda España, en la zona donde estéis, conocerla aún más. Conocerla aún más. Y tened en cuenta que aquí la gente estudia, sabe leer, tiene cultura. Y entienden más de lo que os imagináis. Aunque creéis que no os están entendiendo porque os pongáis a hablar vuestro dialecto cerrado y cosas de estas, os van a entender igual. Alguien os va a entender. Y entonces os va a pasar lo mismo que a la parejita de argentinos. Bien. Yo os lo digo por vuestro bien. Haced lo que os dé la gana. Yo soy español, yo no tengo ningún problema, yo lo he explicado muchas veces, yo vivo en una zona donde la tierra es fértil, donde se vive bien, muy poca gente de la zona de donde vivo yo o nadie fue a las Américas. Soy valenciano, que pocos valencianos conoceréis que fueron descubridores o conquistadores o cosas de estas, ¿no? Porque aquí se vivía muy bien, posiblemente de España era el sitio que mejor se vivía en aquella época y en la actualidad también. Se vive muy bien, muy bien. Entonces yo seguro que no tengo de ninguna tía rica ni pobre en América. Ningún tío, ni nada, ni familia, ni nada, de nada, de nada, de nada, porque ningún antepasado mío se movió de allí.
Y sí, soy español, 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 de muchísimas generaciones. Bien, vamos allá. Yo creo, yo os lo digo, yo os cuento estas cosas para, por bien de vosotros. Bien. Porque cada vez más son más vuestras élites, las personas que han estudiado, los profesores de universidad, vuestros grandes empresarios, algunos políticos, cada vez son más políticos, más fortunas, más militares que quieren integrarse en España. Y tú no puedes, yo qué sé, intentar modificar estas cosas y corregir. Mirad a Obrador lo que le está pasando. Obrador está teniendo manifestaciones de indígenas en contra de Obrador y a favor del rey de España. Ayer estaba viendo yo a el duque de no sé qué, de Moctezuma, descendiente directo de Moctezuma, hablando en un programa de televisión. ¿Sabéis lo que dijo este señor? Lástima que yo no lo sé, no sepa tanto yo para colgar esto, pero algún día lo colgaré. Pero lo podéis encontrar aquí en internet, porque yo lo vi en internet. Es duque de no sé qué, de Moctezuma. Porque la familia de Moctezuma se volvieron aquí. Vinieron todos aquí. Hay muy poquitos en México, muy poquitos, menos en Argentina. Pero en Argentina creo que hay uno o dos, pero porque tienen sus haciendas y sus negocios allí, pero sus palacios y sus residencias las tienen aquí, son inmensamente ricos. Lo mismo con los descendientes del emperador Inca, que ahora no me acuerdo cómo se llama, la Atahualpa. Pues bueno. Pues, ¿sabéis lo que dijo el descendiente de Moctezuma, el duque de no sé qué? Pues en una televisión, que el padre de México es Pizarro. Toma, eso lo dice el descendiente directo, directo, directo de Moctezuma. De Moctezuma. De Moctezuma. Claro. Solo mexicanos, pues no tienen ni idea. Algunos sí, otros no. Bien, vamos allá. República Dominicana, capítulo primero. Solo va a haber otro. Lema, Dios, patria y libertad. Himno, Cristianos valientes. Capital y ciudad más poblada, Santo Domingo. Idioma oficial, el español. Gentilicio, dominicano, quisquillano. Forma de gobierno, república presidencialista, qué curioso, como todos los países. Es que sois una fotocopia. Sois una fotocopia. ¿Sabéis lo que es una fotocopia? Pues todos los países sois una fotocopia. Estáis organizados igual, una fotocopia, una fotocopia. Alguna excepción que confirma la regla, pero todos sois una fotocopia. Presidente Luis Abiner, Abinader. Pero cuando hable del presidente, que será en el próximo capítulo, y el último, no van a haber más, pues ya veremos si es este o lo han cambiado o ya lo veremos. Sigamos. Órgano legislativo, Congreso de la República Dominicana, fotocopia de todos los países. Independencia de España, entre paréntesis, efímera. Bien. El 1 de diciembre de 1821, 200 años de España restauración. El 15 de julio de 1865, hace 100, no, el 27 de febrero de 1844, hace 178, no, no hemos empezado. Independencia de España efímera. El 1 de diciembre de 1821, hace 200 años de Haití oficial.
El 27 de febrero de 1844, hace 178 años de España, la restauración. Hacían la goma como otros muchos países. Se independizaban, volvían, se independizaban, volvían. 15 de julio, claro, llevaban, es que llevaban más de 300 años con una cultura maravillosa, siendo españoles, viviendo tremendamente bien y estaban traicionando a su país, a su patria, España, porque ellos eran españoles, como vosotros. El 15 de julio de 1865, hace 156 años, de los Estados Unidos. El 12 de julio de 1924, hace 97 años, de Estados Unidos. Libres, entre comillados, que no lo son, el 1 de julio de 1965, hace 56 años que la República Dominicana puede decir que es independiente. Pero realmente lo es. Hala, pensadlo. ¿Lo sois? Pensadlo. Pensadlo. Yo lo sé, pero no lo voy a decir. Llegad vosotros a la conclusión. Superficie, puesto, ocupa el puesto número 130 del mundo. Total, 48.442 kilómetros cuadrados. Agua tiene un 0,7, un 8%. Fronteras, 376 kilómetros. Línea de costa, 1.288 kilómetros. Punto más alto, Pico Duarte. Población total, ocupa el puesto 86. Los censos no funcionan bien en la República Dominicana, porque los censos son estimados. Si son estimados, es que no son de verdad. El del 2020, 11.229.403 habitantes. El del 2010, 9.445.281 habitantes. Pero son estimados, porque un censo es clavadito, clavado. No te equivocas ni de uno. Producto Interior Bruto, el famoso PIB, PIB, ocupa el puesto 72. El Producto Interior Bruto, os vuelvo a repetir y a informar, a recordar, a refrescar la memoria. Que el famoso PIB, que parece una tontería, es lo que produce un estado, lo que produce un país. Pues ocupa puesto 72. Total, en 2019, produjo la República Dominicana, en el 2019, lo que produjo ese país fue 206.485.000 millones de dólares. Muy poco. Muy poquito. El PIB nominal, el Producto Interior Bruto nominal, ocupa el puesto 67. Per cápita, 8.282 dólares. Una miseria. Moneda, el peso, son pobres. Los dominicanos son pobres, muy pobres, muy pobres. Pero ellos se miran en el espejo de Haití, que directamente se están muriendo de hambre. Que Haití, os explicaré para qué quieren Haití. Haití es la reserva de órganos de Estados Unidos, de órganos humanos, obviamente, claro. ¿Qué necesitamos? ¿Un corazón? Pues hay gente que hace eso. La realidad, acordaos que la realidad es superior a la ficción. ¿Qué necesitamos? ¿Los ojos de un niño? Los ojos de un niño. Membresía. La República Dominicana es un país situado en el Caribe, ubicado en la zona central de las Antillas. Ocupa la parte central y oriental de la isla La Española. Su capital y ciudad más poblada es Santo Domingo. Lleva ese nombre porque la descubrieron un domingo. Limita al norte con el Océano Atlántico,
al este con el canal de La Mona, que lo separa de Puerto Rico, al sur con el mar Caribe y al oeste con Haití. Os recuerdo que caníbal proviene de Caribe, o Caribe proviene de caníbal, porque todas las islas del Caribe y todo el Caribe erais caníbales. Al sur con el mar Caribe y al oeste con Haití, que es el otro país situado en la Española. Con 48.448 kilómetros cuadrados y una población superior a los 11 millones de habitantes, es el segundo país más extenso y poblado de los insulares caribeños después de Cuba. Ya quisiera Santo Domingo. Lo que pasa es que Cuba, pues, están los Castro y el Partido Comunista, pero el día en que los Cuba, cuando llegue a Cuba, ya hablaré de Cuba. Habitados por taínos desde el siglo XII, taínos era la tribu que habitaba por todas esas islas. El territorio del país fue descubierto por Cristóbal Colón en 1492, convirtiéndose en el lugar del primer asentamiento europeo permanente en América, nombrando Santo Domingo actual capital del país y la primera capital de España en el Nuevo Mundo. Por esta cosa, comentario, por esta razón, yo pensaba que Santo Domingo, tendría las cosas más claras. Pero no, también les han comido mucho la cabeza. Después de 3 siglos aquí pone dominación, y me niego a seguir leyendo. Pues hasta aquí, comentario, toda la historia está falsificada como lo hemos podido ver en otros países. Así que solo haré otro capítulo donde os cuente quién y qué es el presidente de la República Dominicana. Esto es lo que va a pasar a todos los países, ya lo advertí cuando hice la de Perú. Pues esta es la historia de Santo Domingo. Y mirad que es larga. Pues hala, si queréis aprender, hay unos sitios donde se llama bibliotecas, hay unos libros que son, pedid un libro de historia y después pedid otro libro de historia, el mismo pero de otro autor. Bueno, hala, adiós. Soy Tony Garcés, os mando un abrazo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis mucha salud. Y nada. Que Dios os bendiga a todos. Mañana más.